Familia, familia, muchas bendiciones. Qué alegría, de verdad. Wow. Yo me siento tan feliz cuando tengo la oportunidad de hablar de las cosas que nos acercan a Dios, de esas bendiciones que Dios coloca en nuestros corazones. Óyeme, pero el tema de hoy, luego de nosotros caminar y ir por el tercer velón, porque ya vamos de esos velones de nuestra corona de Adviento, vamos por el tercero. Familia, ¿cuál es el tema de hoy? Oye, el tema de hoy lo voy a tirar de una vez ahí. ¿Cómo preparo mi pesebre para el nacimiento de Jesús? Así que yo no te voy a decir nada, que arrancó este espacio y le quiero copy. ¡Oh! Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio. Vamos allá. Ay. Ey, a ti que estás ahí, que Dios te bendiga. Y allá te va a decir amén. Ey, que lo que es, muchachos. ¿Cómo están? Bendecidos. Ey. Bendecidos. Esa es la actitud, estar bendecido. Así estamos. Familia, qué chévere esto. Saber que Dios permite este hermoso tiempo para nosotros de verdad tener la oportunidad de ver a Jesús nacer. Yo creo que este tiempo, el Adviento, vamos a una cosa, ¿cómo que es el Adviento, Mati? Vamos a una cosa, vamos. Bueno, el Adviento, un tiempo en que uno se da ese chance, esa de prepararse para un acontecimiento súper grande como lo es el nacimiento. Entonces, te están dando un break para que tú pienses. ¡Ey! Y, exacto, ey. Y para que tú te prepares bacanísimo. Eso es, mi amor, ¿qué es el Adviento? Vamos a ver. Es el tiempo de preparación, es el tiempo de reflexión y de recogimiento para el gran regocijo que es la venida del Señor. Mira, en estos días, en los lugares donde he tenido la oportunidad de predicar, yo esto lo llevo a la realidad de nosotros, porque, o sea, nos preparamos porque viene alguien. Entonces, mi hermano, ¿qué pasa en tu casa cuando va a visita? Ya tú sabes. Se prepara. O sea, cuando se sabe que va a visita, o sea, que tu mamá habla con el que va, con la persona que va, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es que se anuncia que viene esa persona. Sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque para que nos preparemos. Oh, claro. ¿Pero qué pasa ahora? Vamos, ¿qué pasa? No, porque se crea, tú ves, se crea el ambiente, todo el mundo está expectativa. En la expectativa, exactamente. Pero. Y si viene, por ejemplo, para la hora de almuerzo o de cena, se prepara su cenita o su comida. Mira, eso nadie me lo había dicho, eso. O sea, si el horario en el cual podría presentarse esa persona. Wow, muy importante eso. Saber. Entonces, si va a las 12, incluso hasta le preguntamos qué te gustaría comer. Claro. Si va en la noche, qué te gustaría cenar. Si va en la tardecita, ¿te gusta el café? Exacto, ¿me entiendes? O sea, es muy importante saber esto. Ahora, usualmente nos mandan a arreglar la habitación. También. Si a sacar las mejores losas, los mejores. Perfecto. Los mejores vestimentas. Quítame eso de ahí, ponme eso por aquí. Es verdad, vamos a comer, pero hay un flow. Hay una organización. La vajilla que está todos los días. No es la vajilla que va para ese almuerzo. No es la que se va a utilizar ese día, claro, eso es verdad. Claro. Porque es algo súper especial, o sea, no es ordinario. No es una visita, o sea, las visitas no van todos los días. Exactamente. No, claro. Ya, si van todos los días no son visitas. Vivía allá claro. O estaba metido allá en la casa. Pero tú me dijiste, o sea, hay una preparación de nitidez para que se vea chévere. Ya no es la, ya cuando el plato está en otro tipo de plato, ya no es pollo, es otra cosa, es filete de pollo, por decirlo así, tú sabes. Ya es otra cosa. Pero ¿qué otra cosa pasa en la casa cuando va a visita? Cambiar la vajilla. La alegría. Ey. La alegría de recibir a esa persona, porque si le estamos preparando la casa, le estamos preparando el ambiente, es porque es una persona importante para nosotros. Entonces hay una alegría, hay un tema distinto de conversación, hay una forma de celebrar distinta. Muy ápero. Sí, también si, o sea, cuando se anuncia que viene esa persona, uno también se programa. Digamos, si yo tenía un compromiso, yo aparto ese tiempo. Ey, familia, muy importante lo que están viendo en su casa, el espacio-tiempo. Mira, no hay,
Siempre han dicho que el tiempo es oro, pero es verdad, el mejor regalo que usted le puede dedicar a una persona es su tiempo, eso es verdad. Apártase el tiempo, si hay compromisos y se presenta que esta persona va, y es muy importante para nosotros, sacamos el espacio-tiempo para compartir con esta persona, para hacer que esta persona se sienta bien, sienta feliz, por eso se crea este ambiente de alegría. ¿Tú me entiendes? Sí, entonces, claro, muy, muy importante eso también que acabas de decir. El factor tiempo, factor alegría, factor sacar la cosita bonita para que el ambiente esté bonito. Exacto. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Bueno, también tú te viste diferente, ¿verdad? Ay, el poloche pichado que tanto me gusta, no se puede poner ese día porque va a visita, ¿verdad? De hecho, si la visita te agarra, tú estando, por ejemplo... En franelita. Exacto. Ya tú sabes que te tienes que cambiar de una vez. Sí. Dame un segundo, déjame ponerme un poloche, ¿verdad? Exacto. Pero entonces, en las cosas de nosotros como cristianos en este tiempo, yo incluso hasta lo veo de otra forma. Es verdad, estamos esperando que viene, señor Jesús, la iglesia nos regale este tiempo donde... el encendido de cada velón significa algo. Justamente vamos ya por la semana de la alegría. El color morado nos presenta algo, nos representa la penitencia. Ahorita tú hablabas de... Exacto, el rosado, la alegría. Ahorita tú hablabas de que se torna un ambiente de mucha alegría y cosas, pero... Las emociones cambian. También cuando hablábamos detrás de cámara, tú hablabas del ayuno, de la oración, de una preparación interna. Interna. Entonces, el color morado, esto es lo que representa justamente, un tiempo de penitencia, de preparación, así como el semáforo rojo, que es para parar, el amarillo para prevenir, para tener precaución, claro. El verde para continuar. De esta manera en la iglesia, el morado, claro, sí. Esto es lo que representa un tiempo, bueno, el tal vez los morados, los sacerdotes están vestidos de morado, sí. Es un tiempo para nosotros prepararnos, la iglesia me está motivando a una preparación. Exacto. Una prima mía, el hijo de una prima mía, le pregunta el domingo pasado, que vio todo rosado, que por qué la iglesia, o sea, todo estaba rosado, ¿verdad? Entonces, y ella no sabía qué responderle y por eso nos preguntó a nosotros. Entonces, sí, es bueno saber qué significa cada cosa. Y en ese caso, bueno, lo que uno le dijo es que la iglesia está de fiesta porque ya va a nacer el niño Dios. Exactamente. Entonces, justamente incluso esto que está pasando a la iglesia pasa en el hogar donde llega un bebé, donde nace un bebé. Exacto. Hay alegría. Justamente esto se da de la misma manera. Cuando van a ser un bebé, preparan una habitación, se pinta con ropa. Tiempo, se compra la ropita, se plancha la ropita se nueva, se lava, personas. Se vuelve y se plancha. ¿Cómo? Se invita también personas. Se van a hacer tal día. Y hay un cuidado que esto, por ejemplo, después del COVID, yo recuerdo que Ricardo y que es Merle, cuando nace el bebé de ellos, había un protocolo para entrar a ver bebé, o sea, una locura. Espérense que hay que echarse alcohol, que de uno en uno, que después que tú lo ves 5 segundos, viene el otro. Es una locura. No cargarlo. O sea, no se podía cargar, uno letrero, tíos, tías, de lejito, tú sabes, si te sientes con gripe no venga. O sea, tú me entiendes. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. Tenemos la gran noticia de que Jesús va a nacer. Tenemos no solo la noticia, tenemos la palabra clave en medio de todo este tiempo de Adviento, que es la siguiente. Jesús va a nacer, pero voy para atrás. ¿Dónde nació Jesús? Vamos a ver. En un pesebre. ¿Un pesebre? ¿Dónde? En Belén. En Belén, muy bien. ¿Dónde? En el centro médico. Ah. El establo. Ah, sí. Es un establo. Un establo, tú sabes. Entonces, un lugar lleno de animales, un lugar con mucha suciedad, porque esto es un establo, un espacio donde se guardan los animales. Yo quiero llegar a este momento. Jesús nace en un lugar totalmente sucio. Totalmente no adecuado para el nacimiento de un bebé. Y te digo, un establo justamente está retirado de la casa. Aunque yo sea el dueño de los animales que están ahí, mi casa está un poco retirada por el mal olor
que sale de este espacio. No, y que los animales en su sitio. Exactamente. Y no cualquier bebé. Viene y acontece lo siguiente. No, no lo vamos a ver así. Vamos a verlo como bebé solamente. Sus pulmones no están desarrollados como están los tuyos y los míos. O sea, no le iba a hacer daño el respirar de esta forma. El bebé nace, cuando un bebé nace tiene residuos de sangre, algo que también puede atraer hormigas. O alimañas. O alimañas. El bebé es colocado en un lugar, paja y hierba seca. Incluso a veces nosotros con un jean nos sentamos en una gramita y nos puya. Imagínate la piel de este bebé recién nacido. O sea, yo creo que el Adviento, que aquí es que quería llegar, yo creo que el Adviento es una colaboración que Jesús nos pide a nosotros. Te lo pide a ti y me lo pide a mí. Aquí el Señor nos dice a nosotros, yo no quiero que mi hijo vuelva a nacer en un lugar sucio como es. Y es por esto que la iglesia nos regala este tiempo de Adviento, para nosotros preparar este pesebre, el pesebre de mi corazón, para que Jesús no nazca en un lugar maloliente, en un lugar con animales, en un lugar donde Él no va a estar cómodo, en un lugar retirado de las personas que lo quieren. Entonces yo creo que el Adviento para mí es esto. Y esto nos lo regala la iglesia, esto nos lo regala Dios para que nosotros podamos de verdad preparar nuestro pesebre, que es nuestro corazón, para el nacimiento y la llegada del Hijo de Dios. Sí, me parece muy importante cómo hemos introducido este tema con el asunto de la visita, porque, bueno, cada Navidad uno quizás está acostumbrado a eso, que viene el Adviento, que viene la Navidad, y quizás la actitud de recibimiento no es como de verdad tú la vivirías, si tú te lo creyeras. En vida real. Exactamente, si tú te lo creyeras, porque la iglesia nos brinda este maravilloso tiempo para uno, ese misterio de la encarnación, hacerlo realidad en tu vida. Wow, qué pero hermano, o sea, es como yo me voy para mi trabajo, me voy contento porque, wow, el domingo que viene o el sábado que viene van a ser alguien en mi corazón. Claro que sí. Y voy contento. Y no, yo no voy a discutir porque yo no puedo ensuciar mi corazón porque van a ser alguien. O sea, viene así desde todos los momentitos, cuidar cada detalle. Como tú decías, sacamos la vajilla. Es un detalle para que la persona se sienta bien. Acogedor. Y tú sabes, algo acogedor. Entonces, de eso se trata, de cuidar cada detalle como si esto fuera... algo que va, o sea, no es que como fuera, porque va a pasar. Exacto. Y fíjate, no siempre se recibe a la misma persona de la misma manera. ¡Ay, mamá! Porque uno pone el ejemplo y uno piensa quizás en alguien, pero a lo mejor no es la primera vez que tú lo recibes y no es de la misma manera en la que tú lo recibes. Entonces, yo quiero que nos quedemos con esa idea. ¿Tú te acuerdas de eso? Familia, vamos a una pausa. Al retorno yo quisiera que caigamos ahí mismo, donde nos quedamos. Que tú nos recibes a la visita, aunque haya pasado ya por tu casa, de la misma manera. Vamos a una pequeñita pausa. Y al retorno vamos a coger llamadas. Así que necesito que en tu casita vayas preparando esa idea de cómo tú preparas tu pesebre para el nacimiento de Jesús. Así que vamos a una pausa y volvemos con más aquí en este tu espacio, el giroscopio. No sé. ¡Ey! No sé, es que necesito que tú me llames. Necesito que tú me llames y me digas cómo es que tú preparas tu pesebre para la llegada del niño Dios a tu corazón. Necesito que me llames. Póngame los teléfonos. 809-685-4100. Wey.
Güey, lo están buscando, pero voy anotando tú. 809-685-4100. Güey. Pero nada, seguimos. Familia, hey, ¿dónde nos quedamos? En preparar nuestro corazón. No, nos quedamos allá en que tú nos recibes de la misma manera, a pesar de que venga la misma persona. Míralo ahí, ya llegaron. Yo te lo dije que lo están buscando. Míralo ahí. En la gaveta estaba ahí. 809-685-4100. Y de una vez tenemos una llamada. Vamos allá. Bendiciones, buenas. Buenas. Nombre y dónde nos llama. ¡Ay, la gente del Simón Bolívar! ¡Vamos allá! Ahí nací yo, en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Simón Bolívar, de este tolete nació ahí. ¿Cómo tú preparas tu pesebre para la llegada y el nacimiento de Jesús? Vamos, a ver, danos esos tips. Bueno, ¿qué tú haces? Yo lo estoy preparando en la oración. ¡Ey! Punto claro. El Santo Rosario, participando en la Eucaristía, del cuerpo de Cristo y limpiando mi corazón, porque tú no puedes hacer un corazón sucio. No hay que hablarlo. Entonces, limpiándolo con todas estas cosas y pidiéndole al Señor que lo limpie, limpie mi corazón para que Él nazca en este pesebre lo que usted se merece, que esté limpio. Bendito sea Dios. Tres puntos que menciona nuestra hermana: la oración, la Santa Eucaristía y el rezo del Santo Rosario. Y yo creo que sin querer ella se le zafó algo, porque ella dijo, ella habló de Jesús en vivo. Y yo también lo voy a tomar como la adoración, ir a adorar a Jesús en Eucaristía. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que nuestra hermana compartió cuatro puntos muy necesarios para nosotros preparar nuestro pesebre para la llegada del niño Dios a nuestra vida. Hermano, llámame, que quiero saber también qué tú haces para que ese Jesús que va a nacer se sienta cómodo, se sienta chévere. Mi hermano, cuéntanos rápido ahí, que uno no recibe igual a la persona. Exacto. No nos diga nada, tenemos otra llamada. Bendiciones, buenas. ¿Aló? Suban un ching que yo lo veo. Ahí. Eso. Madre, nombre, ¿de dónde nos llama? De aquí, de la zona oriental. De la zona oriental. Sí. Ahí ya le escucho. ¿Y el nombre? Lucía Peña. Lucía. Sí. ¿Qué usted hace para preparar su pesebre para ese nacimiento de Jesús? Vamos a ver. Bueno, preparar ese nacimiento del niño Jesús, estar en contacto con Dios. Hey. Entregarme a María. Ufa. Y todos los días orar por los demás. Y pedir perdón por lo que no piden perdón. Bendito sea Dios. Amén. Wow. Cuatro puntos claves. Acercarme un poquito más a Dios. Y mira, esto tiene mucho poder, porque en el hermano está Dios. Amén. ¿Tú me entendiste? Ella nos dice acercarnos un poquito más a Dios. A la madre, a María, mencionó a María, muy importante. Primordial. Y al prójimo, ya mencionó al prójimo, porque ella está orando también por los demás. Y ese asuntito, así como tú dices, de orar por el hermano, pedir perdón por el que no pide perdón, que también fue un punto muy clave. Familia, esto es un tiempo para nosotros perdonar. Sí, este es un tiempo para nosotros de verdad, así mismo, sin duda. Para nosotros pedir perdón, para perdonar, a veces hasta perdonarnos a nosotros mismos, no cargar cosas. Separarnos del ego. Sí, hombre, hermano, yo creo que sí. Ey, esta llamadita han tenido un poder, como dicen. Dale, mi hermano, ahí, vamos a ver. Bueno, estábamos en que no recibimos de la misma manera, aunque la misma persona te haya visitado. Y es una oportunidad para tú ver de qué manera en este Adviento tú te vas a preparar entonces para recibir a Jesús. Tu Navidad tiene que ser diferente. Claro, porque es que mira, yo recuerdo cuando chamaco que a veces va a visita para la casa. Y desde que yo me enteraba de quién era, porque a veces iban tíos con sobrino, con primito mío, y yo tenía un par de primos que eran chéveres, que hasta en chancleta iban a mi casa y se ponían un par de tenis míos y salían con los tenis míos y se iban con los tenis míos. Entonces, no es lo mismo. Papá, había que guardar la cosa. Tenemos tres. Se nos fue. Está bien. Llame de nuevo, por favor, que quiero saber cómo usted prepara ese pesebre. Vamos a ver.
Sí, yo tenía primos, manitos, que iban allí en sandalia. Iban desde que podía al baño. Ya no vuelve en televisión. Ya ellos no van. Ya son enemigos. Ya. Pero como estamos en un buen tiempo, se pueden pedir perdón y ya. Sí, sí, o llevamos un par de tenis nuevos. Recompensar los zapatos perdidos. O llevamos un par de tenis nuevos también, sí, con mucho amor. Pero es así como tú dices, mano. ¿Sabes por qué no es lo mismo? Porque tu pensar en el 2015 no es el mismo que ahora. Exacto. Y Dios hace nueva todas las cosas. Le llega. Así ya. Como quieras hacerte un hombre nuevo. Bendito sea Dios. Sigue predicando, bro. Dale. Sigue. Vete en una. Ahí es. Familia, tal cual. Dios hace nueva todas las cosas. Y es por esto que este es un nuevo proceso. Este es un nuevo tiempo. No es el mismo. Bueno, es tan tal que no es lo mismo de cómo yo esperé a Dios en el 2020, luego de la pandemia. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, no es lo mismo. Hay otro sabor. Hay otro sabor. Dios mío. Mira, hay algo que se ha escuchado, que se ha escuchado en estos días, porque esta Navidad, tú sabes que cayeron fin de semana. Entonces, no puede ser que nuestra Navidad dependa del día en que cae la Navidad. Bájate pesado. Bájate pesado. Porque yo, y en lo trabajo, yo estoy oyendo mucha gente, ¿verdad?, molesta con este asunto. Dije, que cae domingo, que se vea festivo. Que Dios sabe lo que hace y que él es, pero un 24 sábado. Si Dios quiso nacer esta vuelta de esa manera, ¿qué vamos? Tenemos que recibir. Es que nosotros somos un pueblo que de verdad. Ale. Nosotros somos un pueblo que nos encanta el vacileo. Y no, es que de verdad que somos. Quizás Dios no está pidiendo otra cosa, ¿eh? Que caiga lunes y martes para que sean 4 días. Eso es lo que queremos, mano. Dios mío, nosotros somos un pueblo de gozo, cargado de alegría. Familia, 809-685-4100. Dime cómo tú preparas tu pesebre para la llegada, para el nacimiento del niño Dios a tu corazón. ¿Sabes que una luz que he recibido cuando has anunciado el tema de cómo preparar tu pesebre? Y es que tú sabes que, por lo menos, cuando se quiere armar un pesebre, se busca todos los personajes. Verdad. Y todos los el materiales. El nacimiento. Para hacer el nacimiento físico. Pero espérate, no te muevas. Tenemos una llamadita ahí para hacer el nacimiento físico. Bendiciones, buenas. Buenas noches, bendiciones. Amén. Igual para usted, querida madre. Sí. Madre, ¿nombre y dónde nos llama? Me llamo desde la instancia Isabelita. La gente de la Isabelita, qué bien. Madre, ¿cómo usted prepara su pesebre para el nacimiento? Pesebre, es una pregunta maravillosa. Lo primero es reconocer en qué yo me estoy alejando del Señor. Uy. Reconocer cuáles cosas me alejan del Señor. Y después hacer una buena confesión. Uf. Hey. Una buena confesión. Punto clave ese. ¿Pero cómo? Eso es en lo personal. Ay, espérate. Luego, no fue que lo oyó. Entonces, ver en qué yo puedo ser útil a los demás. ¿Qué puedo facilitarle a nosotros? Wow. ¿Qué puedo dar? ¿Qué tengo que sacar de lo que tengo para favorecer a otro? Bendito sea Dios. Bendito sea. Ya que realmente es unirme en un sentir a los que están más necesitados. Ir en busca de los que más necesitan y no quedarme rezagada porque ya tengo mis problemas resueltos. Creo que es lo máximo para uno tener un pesebre brillante y limpio y ganarse la gracia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo creo que va a ser el pesebre madre, de todos. Gracias a usted por compartirnos eso. Porque miren que voy con lo tuyo del nacimiento físico. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es ver cómo en este tiempo. No se habla de los sacramentos. Hablamos de la Eucaristía, ¿verdad? Pero para vivir la Eucaristía tengo que tener una muy buena confesión, tú sabes. Tengo que ir preparado. Pero qué bonito poder hablar de esto. Y entender la frase que siempre se usa, Navidad es Navidad,
Navidad, tú sabes. Y ella también hablaba de eso, de poder compartir con el hermano. Exacto. Buscar al hermano necesitado para compartir. Qué bonito es. No, y ese gesto de amor al prójimo puede ser la Navidad de ese prójimo. Ey, puede. Wow, Dios mío, pero este tigre está poderoso. Fama, no te, ey, mira, hay dos cosas que quiero hablar de él. Tenemos una llamadita, bendiciones, buenas. Sí, buenas. Nombre, ¿de dónde nos llama? Dale. Mi nombre es Ángela Castillo, de Alma Rosa Primera. Eso, la gente de Alma Rosa, qué bien. Ella no está apoyando. Felicidades de joven, participa tanto de ahí, de esa Santa Gloria Mónica. Gloria a Dios, ah, soy mi hermana esa. Yo lo admiro porque tiene, yo digo que no hay que ir a la universidad, este viene a la educación se comienza desde la casa. Bendito amén, sea Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, ahí sí siente, sí. Lo admiro tanto porque mi esposo fue ministro de la Eucaristía y él lo conocía muy bien, sí. Ah. Él sabe quién soy yo. Sí, 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 claro. Sí, un abrazo, mi hermana. Ay, sí. Yo la conozco, no te presentamos. Pero Ángel, espérese, Ángela. Ay, espérese, Ángel, ¿por dónde va usted? ¿Y el pesebre? ¿Y el pesebre, Ángela, cómo usted lo prepara? ¡Ah! Llamó papá Yoliate, ¿eh? Ángela. El pesebre, vamos a ver. Se me fue Ángela. Le empantamos. No, Ángela, pero yo quería que tú me digas cómo tú preparas el pesebre. Yo sí te puedo decir algo de esa hermana, y es que es una fiel activa de la parroquia. Está preparando su pesebre. Está bien. Puedo decir. El testimonio también, el testimonio también es importante. Doy fe y testimonio. Sí, eso, claro, y eso motiva al otro. Ah. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú siempre estás en la iglesia? Tú sabes, eso al que va a verse, pero yo cada vez que yo voy, ya viene. Limpiando el corazón y limpiando el alma todo el año, porque claro. No solamente es el tiempo de Adviento, las semanas de Adviento. Debemos de irlo preparando. Lo que tú vas a dejar de último, vamos a decirlo así, ya es lo que queda para ti. La reflexión para ti, la penitencia para ti. Wow, y el guardar el cuerpo para ti. Pero se supone que el año completo yo me fui preparando con el prójimo. Porque recuerda que la iglesia nos manda andar de dos en dos. Uf. Andar en el pueblo de Dios. Entonces ya tú estás llevando al prójimo. Bendito sea Dios. Para cuando uno falle, el otro te ayude. Tenemos una llamadita y bendiciones buenas. Hola, buenas. Eso. Bendiciones. Amén. Dígame el nombre, ¿dónde nos llama? Mi nombre es Doña Josefa, de aquí de Máximo Gómez. ¡Ey, la gente de la Máximo Gómez, qué chévere! Josefa. ¿Cómo usted prepara su pesebre para la llegada del niño Dios a tu corazón? Cuéntame. Bueno, mire, esto es grande y hermoso porque lo primero que tenemos que hacer o que yo tengo que hacer es amar a Dios primero. Porque si yo amo a Dios, amo al prójimo, amo a mis hijos aunque no se porten bien conmigo, mantener la paz. Llevar la paz a un discordia, vestir el desnudo, si tiene los plátanos, llevarle uno al que lo necesita. Ahí está. Darle consejo y darle apoyo al que está triste, darle un momento de alegría, compartir con él. Si está sucio, limpiarlo. Orar mucho, como yo lo hago. Orar mucho, de verdad, de corazón. Amén. Creerle al Señor. Serle fiel al Señor. Mantener la esperanza en Dios, que hay un Dios vivo. Amén. Amén. Mira, la hermana hablaba, José hablaba de algo tan sencillo. Compartir un plátano. Sencillo, pero también con mucho significado ahora en este tiempo, porque imagínate que eso, ya que es un gesto de caridad, imagínate con el asunto de los precios y cosas. Yo, los plátanos están a 30. Y no, que ya no es solo la el plátano. Tiene valor ahí, tiene mucho valor. Familia, pero quizás, o sea, compartir un plátano, se oye sencillo, pero sí, mano. En pandemia yo pude ver incluso vecinos que uno no sabía que estaban necesitando un plátano, por decir algo tan sencillo. Sí. Y yo creo que también este tiempo nos llama a eso, a poder ver qué le falta al hermano. La necesidad. Y en qué podía yo también aportar algo. Familia, sí. Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa, al retorno. Volvemos con más, con el nacimiento físico que decía nuestro hermano. Así que, hey, y necesito un par de llamaditas más porque yo sé que faltan cositas. Oye, yo me voy nítido hoy, yo me voy nítido. Familia, vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Ey, ey, te quedaste, yo también. Yo ni me moví de aquí. Aquí estoy. Mi hermano Rafa, cuéntanos eso, lo que tú me ibas a decir ahorita de que la figurita del nacimiento, ¿qué es lo que es? Sí, que uno cuando va a preparar un nacimiento físico, uno se percata de tener todos los materiales, ¿verdad? Entonces, cuando tú anunciaste el tema, también yo pensé como un estilo de ejercicio en San Ignacio, así, de como que uno podría también como ponerse en el lugar de su personaje, de cómo vivieron. ¡Ey! Pero qué duro. ¿Cómo vivieron ese acontecimiento? Ese acontecimiento. Porque, ¿verdad? Oye, desde los animalitos. Sí, desde los animalitos, claro, desde su realidad. La palabra es esa. ¡Wow! Los Reyes Magos estaban ahí, exacto, San José, la misma Madre de Jesús. Son eso las figuritas que nos ponen, pero si eso hubiese pasado aquí. Yo imagino esos vecinos pendencieros que nosotros tenemos cerca, tú sabes. Se cogió la seña. Sí. Ey, ¿qué hago, hermano? Vivir esto, o sea, incluso sentarnos a analizar eso. ¿Desde qué punto? Los reyes, cada quien llevó algo de lo que tenía, tú sabes. Exactamente. ¿Qué hago, hermano? Y saber que, mira, me voy a quedar con los reyes magos. Saber que los reyes caminaron hacia una luz, que una estrella los guió. La fe. Saber que en medio de ese proceso del caminar ha sido guiado por la fe, no solamente por la luz de la estrella, por la fe. Ellos no caminaron 2 kilómetros, o sea, caminaron un buen espacio para poder estar para vivir el acontecimiento. Pero no obstante a eso, ¿qué cosas pasaron en ese trayecto? ¿Tú sabes? Sí. O sea, todo eso, pensar en todo eso, en que ellos iban por un lugar desierto, iban en camellos. Sí, o sea, sí. Si hay camellos, porque hay mucha arena. Los desiertos en el día son muy, muy calientes, pero en la noche el desierto pasa a grado cero. O sea, así como yo en el día no aguanto el sol, en la noche tampoco voy a aguantar el frío. No hay punto intermedio. Un extremo y otro extremo ahí mismo. Exactamente. No es, dije, wow, está fresquecito. No. Pasa a grado cero en la noche, en el desierto. Saber que en el desierto hay muchas serpientes, alacranes. Tenemos las pruebas, las tentaciones en medio del camino. Para el nacimiento, para la llegada de Jesús. Pensar en todo eso, wow, eso. Fíjate que hasta se toparon con Herodes en el camino. Tú me entiendes, o sea, hay algo muy profundo. Esto que a pesar de que cualquiera lo podría ver sencillo, porque casi todos tenemos un nacimiento en la casa. Pero ver desde la realidad de cada uno de los personajes, este acontecimiento lleva a pensar muchas cosas. Sí, y es muy, muy ápero eso que tú acabas de compartir. Otra cosa que pasa cuando va a visita. Hey, ¿puedo recibir una llamada más? Sí. 809-685-4100. 809, míralo ahí el teléfono. Bien. ¿Puedo recibir otra llamada? Algo muy importante de cuando va a una visita es que si es de confianza, como lo es Jesús para nosotros los cristianos. Amén. Por ejemplo, Rafa, más si voy para tu casa, ¿cuándo? ¿El domingo? ¿A qué hora? O sea, son preguntas que van a surgir. Pero entonces, si digo a las 12, ¿qué tú me dirías, por ejemplo, si yo voy a las 12 para tu casa? ¿Qué tú quieres comer? ¿Qué tú quieres comer? O sea, ¿tú me entiendes? O sea, ¿qué te guardo? Yo te voy a decir, güey, unos friticos con salami, yo soy muy sencillo, unos friticos con salami. Bastante. Si hay huevo, ponme 2 huevos a nivel del mandado. Claro. Pero si en el colmado hay de ese pollo verde, póngale una tajada del pollo verde, el aguacate. Y aunque lo deje de último, no es que es
menos importante, póngale cachú. Y yo sé que tú me vas a guardar todo eso, ¿tú me entiendes? Claro, ya. Tenemos una llamadita. Bendiciones, buenas. Sí, buenas. Eso, qué chulo, qué chulo. Nombre, ¿dónde nos llama? Vamos a ver. Sí, la explotamos de Santiago. Ey, la Santiago, Santiago, de la Corazón de Corazón. Pero, eso. Me gusta muchísimo su programa. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Y gracias de verdad por ustedes hacer de este programa otra cosa, otro nivel. Les pido al Señor por ustedes. Amén. Por estos jóvenes que necesitan estar, de Argentina, origen. Que nos lleve a preparar. Amén. Amén. Y me parece que prepararnos es ser, esperar al Señor, compartiendo con los demás. Poco mucho de lo que tenemos, compartiendo otra forma. El mundo prepara esa vida del Señor. Porque hay tanto que necesita un antiguo, como dice la página. Le pido bendición. Amén, la recibo. Amén, querida madre, de verdad. Gracias, no solo por llamarnos, sino porque en medio de esta llamada usted ha dicho una palabra clave, y es que oro por ustedes. Y a veces hay hermanos, incluso hasta dentro de la iglesia, que mejor se quedan con el cliché de que los jóvenes. Y saber que hay personas que... Por nosotros. Que no se detienen a quedarse diciendo, ay, los jóvenes son tremendos, los jóvenes, tú sabes, sino que hay personas que van un poquito más allá y oran por nosotros, oran por nosotros. Y creo que eso es algo muy bonito para nosotros, darle gracias a Dios. De verdad, gracias, hermana, por compartir con nosotros, porque el preparar el pesebre es también pensar en el hermano. Gracias de verdad por eso. Familia, ponme ese pianito un chisme alto ahí, que a mí me gusta cuando llegue este momento, de verdad, porque podemos presentarle a Dios esos detallitos en nuestras vidas. Yo quisiera que ahí en tu casa también te unas a nosotros y nos acompañes en este proceso, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Solo darte gracias, Jesús. Gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, Señor. Para que tu Hijo pueda nacer en nuestros corazones. Gracias, Dios, por esto. Gracias. Porque gracias. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, tú confías en nosotros, el nacimiento de tu Hijo. Nos pones a analizar dónde nace tu Hijo, dónde nació. Y nos pides este gran favor de que tu Hijo no vuelva a nacer en un lugar como en el principio. Y aquí, así como decía Rafael en un momento, que hacía énfasis en que tú haces nuevas todas las cosas. De esta manera tú haces nuevo este lugar para el nacimiento de tu Hijo. Gracias, Jesús, por bendito contar Dios con nosotros. Santo Dios, bendito te Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Señor. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Jesús, Dios, te pedimos, Señor, que este Adviento, este tiempo, sea un Adviento en el que podamos verdaderamente recibirte como tú mereces. Bendito Dios, que tú puedas, Señor Jesús, impactar nuestra vida, Santísimo Dios, y que podamos, Señor Jesús, mostrar la alegría de ese nacimiento, Santísimo Dios. Bendito Jesús. Te pedimos por cada hermano que necesita de ti, especialmente en este tiempo, por aquellos también que han perdido un ser querido, para que tú puedas llenar, Señor Jesús, cada rincón con tu presencia. Bendito Dios. Gracias, Señor, por todo. Bendito gracias, Dios. Jesús. Te alabamos. Te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por cada hermano que hoy llamó.
y compartió la manera en la que prepara su pesebre. Sí. Para que de esta manera nosotros también podamos tomar ideas. Para armar nuestro pesebre. Para armar nuestro pesebre también. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este programa que hoy, para tu gloria, ha sido muy enriquecedor para nosotros como cristianos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. María, gracias por acompañarnos en este caminar, en este proceso. Gracias, Madre. Todo esto, bendito Dios, lo ponemos en tus manos para que seas tú en nosotros. Esto te lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos, de los siglos. Amén. Amén. Rafa, mándale saludos a Doñita. No, en esta oportunidad le voy a mandar saludos, no a una Doñita, le voy a mandar saludos a Gina. ¡Ey, Gina! Está sí, fría, Gina. Se ve la mía, Gina. Sí, está fría. Sí, de los jóvenes de San Martín de Porres. Y a mi hermanito, Fray Carlos Sánchez. Ah, ¡ey! Que está de happy. ¡Ey, Fray! Día. Un abrazo, Carlito. Dios te bendiga, campeón. Pero hermano pobre, ¿eh? ¡Ey! Sí, Carlito, un abrazo. Dios te bendiga, de verdad. Que papá Dios siga guiando tus pasos para que siga siendo ejemplo para nosotros y para el mundo. Ey, Marcia, ¿cómo te sentiste? Excelente, excelente, excelente. Déjame yo mandar un saludito porque ya que claro, estamos saludando a la señora verla. Milagros, a la señora Milagros que siempre no ve, que siempre está pendiente a nosotros. A ella. Eso, María. Claro, que no llamó, me la debe, pero, pero sabemos que está ahí. Nada, un abrazo, familia. Hasta aquí este, tu espacio, el giroscopio. Hoy nos dijeron a todos todas esas herramientas para preparar nuestro pesebre. Familia, muchas bendiciones, que Dios me les bendiga a todos y gracias por ser parte de esta familia, el giroscopio.